Tenemos que ir quitando la cortina de distracción que Congreso y Gobierno han desplegado mediante sus políticas y control de medios de comunicación, autoridades y voceros contra el pueblo peruano. Al darle al pueblo peruano este conocimiento, lo estamos liberando del arduo afán y distracción a que lo empujan permanentemente el Congreso y Gobierno serviles a lobbies extranjeros y de la oligarquía local. El pueblo ahora asciende a acciones precisas, eficientes para denunciar con argumentos y de manera consistente no solo los efectos, sino la raíz, el móvil económico y geopolítico que desenmascara a las autoridades en el gobierno y Congreso como los promotores y verdaderos traidores a la patria, que se descubren desde sus actos que se manifiestan y explican contra el pueblo peruano, causa, efecto, con todas las acciones, legislaciones y decretos y sus posteriores resultados a favor de la criminalidad y la desvaloración del país y su etiquetado de país, riesgo, y todo esto para favorecer la realización de contratos dolosos, la renovación desfavorable de los mismos, la renovación de concesiones y ventas, y las nuevas concesiones y privatizaciones en contra de los intereses del pueblo peruano. Urge hacer pues que a esta hidra de Lerna se le venza dándole en el centro neurálgico mismo que controla todas sus nocivas cabezas y acciones contra el pueblo peruano, es decir, exponer su centro mismo, el móvil tan oculto pero hoy descubierto. Enrique Basurco, Huayquitebelima, Perú.